Televisa presenta La Usurpadora. Un día llegaré con un disfraz distinto, el color, la misma faz. Te desarmaré, mi cuenta te darás para entregarte el corazón. Despacio te iré amando más y te cuidaré en el bien y el mal. El cielo te daré, tu abrigo yo seré, a ti me entregaré. La Usurpadora, esperando por tu amor. La Usurpadora, me haces daño corazón. Descúbreme, recuérdame, la Usurpadora. Yo ¿Sí, Blanca? Tiene llamada, señora. Gracias. Bueno. Hola, Usurpadora. ¿Sabes quién soy? La verdadera Paola Bracho. Entonces, ¿y si está viva? Esperabas mi llamada, ¿verdad? Tan pronto no. Aún no se ha cumplido el plazo. ¿Piensa regresar pronto? Bueno, eso lo tienes que hablar con la dueña de la fábrica. ¡Ay, me quiero comprar un montón de cosas! No, nada de eso. También tienes que ayudar a tu madrina Abigail con los gastos. ¡Ah, no! ¡Para nada! Pero, Viviana... Por mí no hay problema, Leandro. Que se eche encima lo que gane. La pobre lo necesita. Bueno, una cosa sí quiero advertirte, Viviana. En la fábrica hay muchos hombres. Así que nada de coqueteo con ninguno de ellos. Entonces, ¿me tengo que volver monja? Pues casi. Dentro de la fábrica, como si estuvieras en un convento. Tienes que portarte muy bien, Viviana. Es un trabajo muy bueno. Y si Dios lo permite, ahí tendrás chamba por muchos años. Hasta que me case, madrina. Y hasta después. Porque hoy en día la mujer tiene que ayudar a su marido chambeando. No, doña Abigail. Si yo me caso... Mi mujer no va a trabajar. Ojalá entraras en mi familia, amigo. Ay, sí. Tú lo quieres mucho, madrina. Lo quiero porque se lo merece. Bueno, ahora lo que hace falta es que tú me quieras tanto como doña Abigail. A lo mejor. De verdad, Viviana. Solo dije a lo mejor. ¿Dónde está usted? No te interesa. ¿Cuándo viene? Probablemente pronto. ¿Pero cuándo? Ya te avisaré. ¿Entonces para qué me llama ahora? Para avisarte que seguramente te van a llegar estados de cuenta de mis tarjetas de crédito. Págalos inmediatamente. ¿Pagarlos? Claro, imbécil. ¿A poco no has aprendido a firmar como yo? Eso sí. Mucho cuidado con pasarte de viva y robarme. Porque si vas a ir a la cárcel sin remedio. Las cosas aquí están... No me interesa cómo estén. Es tu problema. Y no tenemos nada más que hablar. ¡Carlitos! 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 ¡Mamá! ¡Papá!
¿Vamos a comer al rancho de los Torres, Eusebio? Preferiría que comiéramos aquí. Como tú digas, mi amor. Sí. Mira lo que hacen ellas y tú haces lo mismo. Ven, vamos a probar. ¿Está muerto, Eusebio? No, no. Pero hay que llevarlo a México a un hospital. Yo lo veo muy mal. ¡Avisan a la familia! Archívalos, Estela. Sí, señora. Ya empezaron a llegar las nuevas trabajadoras. Es muy buena idea de Paola. Las mujeres son las que mejor hacen ese tipo de trabajo. Son muy curiosas para empacar. Y también muy perturbadoras para los hombres. Sí, las hay muy perturbadoras. ¿Lo dices por la muchachita? ¿Cuál muchachita? Yo no he visto ninguna muchachita. Es mucho mejor que no la veas. Ay, cómo trabajas, mi amor. Me gusta el trabajo. Me entretiene. Y me olvido de la frustración de mi vida, que eres tú. ¿Desde cuándo trabajas aquí? Desde hace una hora. Con razón, no te había visto antes. ¿Cómo te llamas, muñeca? Viviana. ¿Sabes que eres muy bonita? Ay, gracias. Gracias son las que te adornan. ¿Qué pasa aquí? ¿Casa de la familia Bracho? Por favor, con la señora o el señor Bracho. Soy la mamá de Moisés. Los señores están en la fábrica. ¿Qué se le ofrece? Es que ha ocurrido una desgracia. Ya sabe entonces, señorita. Cuando encuentre una pieza con algún defecto, sepárela y entréguela en la oficina. Eso es todo. Gracias. ¡Y apúrenle! Que el trabajo tiene que estar terminado en una hora. Este no respeta ni que la esposa esté cerca. Puede ser, Dios mío. Ya lo llevaron a un hospital en México. Mi esposo fue con él. ¿Pero cómo está? No sé. Parece que la caída fue muy fuerte. Avísele, por favor, a los señores. Está en el hospital central. Sí, sí, enseguida les aviso. ¿Qué pasó, Lalita? El niño Carlitos se cayó de un caballo y lo tuvieron que llevar a un hospital. Parece que está muy mal. Paola está viva. Ahora no hay duda. Hablé con ella. Luciano me mintió. Permiso. Quiero preguntarle algo, señora. Te escucho, Leandro. ¿Qué cargo tiene el señor Willy en la fábrica? ¿Va a tener que ver algo con las empacadoras? No, de ninguna manera. No tiene nada que ver con ellas. Pues ya anda rondando el lugar y distrayéndolas.
No te preocupes, Leandro. Yo arreglaré ese asunto. ¿Otra vez aquí, Willy? Por favor, me urge hablar con la señora Paola y con el señor Carlos Daniel. Ocurrió una desgracia. Yo lo sabía. ¿Qué te pasa, mujer? ¿Por qué tanto aspaviento? El niño Carlitos se cayó de un caballo en el rancho donde fue y se lo llevaron muy mal para un hospital. No tienes nada que hacer en este lugar. Deja de molestar a las trabajadoras. Ya te fueron con el chisme. No tengo más que verte para saber en lo que andas. Esa muchachita en la que te has fijado es amiga de Leandro y no quiero problemas con él. Ah, ¿así que no voy a poder andar por la fábrica porque el tal Leandro no quiere? Tu lugar está en la oficina trabajando. Está bien, señora jefa. Pero no olvide que los hombres hemos nacido para alegrarle la vida a las mujeres. Y si tengo la mala suerte de tener por esposa un esperpento, pues justo es que busque algún entretenimiento. No aquí en la fábrica. Pero si la niña está que se cae de buena. Eres un hombre casado, así que déjala en paz. Esa muchacha es coqueta, como tú. ¿Quieres callarte? ¿Te molesta la verdad? Se te han olvidado las cosas que... ¡Basta, Willy! Vuelvo a advertirte muy seriamente que no soy la misma Paola de antes. Y que no voy a transigir con nada que no me parezca bien. ¿Estás segura, Lalita? Sí, señor. Se cayó de un caballo en el rancho de su amiguito Moisés y lo trajeron para el hospital central. Vaya rápido, a lo mejor se está muriendo. No digas eso, Lalita. No lo podría soportar. ¿Qué pasa, Carlos Daniel? Carlito se cayó de un caballo y está muy mal. No debimos dejarlo ir. Pero tú insististe. Se ha matado mi hijo por culpa tuya. No puede ser tan grave, Carlos Daniel. Cálmate, por Dios, y vamos a ese hospital. Dios mío, no he sabido cuidar a mi hijo. No es hora de lamentaciones. ¡Vamos! Tengo miedo de encontrármelo muerto. Por favor, ten serenidad. ¡Vamos! ¡Vamos! Toma, maneja tú. ¿Manejar? ¿Yo? No, yo no puedo. Siempre lo has hecho, yo estoy muy nervioso. Tienes que manejar tú, entiéndelo. No seas inconsciente, siempre te ha gustado manejar. Pero ahora no puedo, no sabría. Tienes que hacerlo tú. ¡Vamos, Carlos Daniel! ¡Te lo suplico, vamos! ¡Vamos! Yo lo presentí. Se lo dije. Es que no debieron dejarlo ir. Yo sabía que algo malo le iba a pasar. Ah, entonces tú le echaste la sal. No me diga eso. Mire, si me hubieran hecho caso, Carlitos estaría bien. A lo mejor no es de cuidado lo que tiene. No sé. A Lalita le dijeron que está muy mal. Ojalá nos llamaran pronto para no estar en esta angustia. ¿Está muerto? Por supuesto que no. ¿Qué tiene? Por fortuna, solamente fractura en una pierna. Vio unos caballos y se subió a uno de ellos sin saber montar. Dios mío, qué imprudencia. Por demás, está decirles que el animal no estaba ni siquiera ensillado. Lo tiró casi enseguida. Vamos a verlo. Hijo, Carlitos. Mírame, soy yo. Está dormido a base de calmantes. El médico me aseguró que no es nada grave. Gracias por haberlo traído aquí. Tanto mi señora como yo estamos muy apenados por el accidente. Pobre Carlitos. Los muchachos suelen ser traviesos, arriesgan mucho sin medir el peligro. Carlitos antes era temeroso, pero ahora se fue al otro extremo. Bueno, voy a llamar a mi esposa por teléfono. Para tranquilizarla, se quedó muy preocupada.
Gracias por todo, una vez más. Al contrario, señora. Hasta luego, señor Bracho. Gracias, hasta luego. Yo tengo la culpa. Menos mal que lo reconoces. Dios mío, quizá quede lisiado para toda la vida. ¿No crees que se haya descubierto ya la suplantación? Estoy segura que no. ¿Tanto confías en tu suplente? Tanto, Alessandro. ¿Cuándo piensa regresar? Aún no se ha cumplido el plazo. Pero falta poco. Cumplido el plazo, regresaré. Ahora sí has sido muy imprudente, Paola. Fui muy débil al dejarte gobernar a mi hijo. Todo lo he hecho por su bien, Carlos Daniel. Créeme. ¿Qué sabes tú cuál es su bien? Al fin y al cabo eres su madrastra. No puedes quererlo como su madre. No digas eso, Carlos Daniel. No dejes que el dolor te haga cruel. Me estás ofendiendo. Quiero agua. ¿Cómo te sientes? Mamá. Estoy aquí, Carlitos. Los dos. Tu papá y yo que te vamos a cuidar mucho. Y te vas a poner bien en unos días. Mamita. Mamita querida. No te asustes. Buenas tardes. ¿Son los padres del niño? Sí, señorita. Se portó muy bien cuando se le sacaron radiografías y se le inmovilizó. ¿No se asustó mucho? Estaba más preocupado por lo que pudieran asustarse ustedes. Además, se le dieron calmantes para el dolor. ¿Es grave la fractura? No. Pero es en la tibia, así que va a estar incómodo. Dios mío. No se angustie, señora. Se pondrá bien en poco tiempo. Por favor, llama a la casa. Diles cómo está. Avísales que no iré a dormir esta noche. No iremos ninguno de los dos. Tienes que atender la fábrica. Hay bastante trabajo. Yo no me separo de mi hijo, Paola. Pero, Carlos Daniel... Pero nada. Si tanto te preocupa la fábrica, ve a atenderla tú. La llamada de Carlos Daniel.